大家好，我叫阿诺，我是孔子学院的汉语老师，也是武术老师。Hola a todos, soy Asnun Bosaran, profesor de chino mandarín del Instituto Confucio y profesor de Tai Chi. El día de hoy vamos a comenzar con la clase número 6 de las clases de Tai Chi Chuan. Muy bien, comenzamos, juntamos los pies, y chen, salón, Bao Chuan Li. ¡Hola! Muy bien, y comenzamos. Inhalamos y R. Sen. Brazos, los vamos activando. Muy bien, otro brazo. Torso. Vamos relajando y activándonos. La espalda. Vamos con las piernas. Rodillas. Parte interna de la pierna, muy bien. Ok, bajamos el cuerpo, la mente, usamos ambos dedos de las manos y inhalamos. Y hasta arriba, las palmas apuntan hacia arriba y luego después desciende. Ah. Relaje, vamos y. R. Inhala y exhala. Inhalamos. Vamos con el segundo ejercicio. Rotamos hacia el lado izquierdo. Centro, inhala. Derecha, exhala. Centro, inhala. Abajo, exhala. Inhalamos y R. Sen. Si. Wo. Liu. Otra vez y R. Rotando, descienda la rodilla, luego después estire, hunda, rote, exhale, ¿eh? Va relajando el cuerpo al momento de hacer el ejercicio. Vamos con el tercer ejercicio entonces. Inhalamos y hunde, inclina hacia un lado, bote el aire, inhale y exhale. Centro, inhala y exhala. Inhala y R. Sen. Si. Wo. Liu. Y la última vez, inhala y exhala, R. Inhala y exhala, R. Inhala y exhala, R. Soltamos entonces. Suelte, muy bien. Vamos distribuyendo entonces la energía por todo el cuerpo. Y ahora vamos a rotar de un lado hacia otro. Y R, Sen, Si, Wu, Liu, Si, Pa, Chiu, Si. Ahora giramos hasta mirar hacia atrás.
啊，三、四、五、六、七、八、九、十。OK, muy bien. Relajamos el cuerpo. Muy bien, vamos a soltar muñecas entonces hacia un lado y a 三、四、五、六、七、八、九、十 hacia el otro lado y 二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bien. Vamos a soltar tobillos y 二、三、四、五、六、七、八、九、十 cambio y 二、三、四、五、六、七、八、九、十。Muy bien. Muy bien. Estamos tirados. Muñecas y tobillos. Ahora vamos a comenzar con los codos. Codos hacia adentro. Y 二、三、四、五、六、七、八、九、十。Hacia adelante. Y 二、三、四、五、六、七、八、九、十。Muy bien.Vamos a soltar rodilla entonces. Pies juntos, manos en la rodilla y soltamos. Y. R. S. S. U. Liu. Chi. Ba. Jiu. Shi. Muy bien. Tiene un poquito. Muy bien. Pie adelante y vamos a rotar entonces.Hombro hacia atrás y 二、三、四、五、六、七、八、九、十 hacia adelante 二、二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bien, cambio hacia atrás y 二、三、四、五、六、七、八、九、十 hacia adelante 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十 Muy bien, soltamos cintura 一、二、三、四、五六、七、八、九、十 cambio 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bien vamos a rodar hacia los lados 一、二、三四、五、六、七、八、九、十点 más 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bien soltamos finalmente las rodillas 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bien cambio 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十 muy bienVamos entonces a realizar los movimientos de respiración. Me siguen, vamos a hacer los 8 ejercicios de respiración. Vamos a hacer unas pocas repeticiones para irlo recordando y se lo vayan memorizando. ¿Ya? Comenzamos entonces con los pies juntos, juntamos los pies, relajamos la mente, el cuerpo. Vamos armonizando lo que es la mente.La conciencia, la respiración y también alineando todo lo que es la estructura. Con todos los principios que hemos repetido: la cabeza, el mentón levemente hacia adentro, la coronilla apunta hacia arriba, hombros relajados, entonces hombros apuntan al piso, codos descienden, ¿ves? Cintura y cadera relajada, tórax redondeado, espalda estirada, ¿ves? Y luego después planta el peso.En la planta de los pies. Muy bien, juntamos los pies, relaja levemente la rodilla, levantamos talón y
separe un pie a un ancho de hombro y luego después lentamente ponga el peso, llevamos el peso a ambas plantas de los pies, desciende, relaja, entonces luego inhalamos y comenzamos el movimiento. Este movimiento se llamaba Chan Chuan Kung, ¿ya? Desde aquí entonces, ambas palmas a la altura de los hombros, centro de la palma apunta hacia las diagonales, cruzados, ¿eh? Y luego de eso vamos soltando la estructura, relajando la espalda, la zona cervical, dorsal y lumbar, para luego ir movilizando las rodillas de hacia arriba, ¿eh? Y hacia abajo, coordinando esto con la respiración. Entonces inhala, exhala, desciende. Inhala, exhala. Inhalamos, exhalamos. Y ar, san, si, wo, liu. Muy bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Descender y ascender. Comenzamos y vamos a hacer tres veces cada ejercicio. Ah, bien relajado, bien conectado. Entonces, Zen. Siguiente ejercicio. Entonces, abrir y cerrar ambas palmas a la altura de los hombros, desciende y luego después expande. Dos y ar y ar. Última vez y ar. Siguiente movimiento entonces. Desciende, abre y extraemos la energía vital. Entonces, empuña frente de los hombros, desciende entonces. Dos, inhala y mantén la respiración. Dos, exhala. Inhala y última vez. Dos, exhala. Siguiente movimiento entonces. Enlazar la energía vital. Lleva las manos hacia arriba y desciende, pasando por el centro. Dos. Lentamente. Tres. Y desciende. Muy bien. Muy bien, siguiente ejercicio entonces, vamos a hacer espiral, desciende y rota hacia atrás, y centro, inhala, rota, exhala, centro, inhala, exhala, centro, inhala. Última vez, exhala. Centro, inhalamos. Y luego después desciende, ¿eh? Acá. Hacemos el plegar. Inhalamos. Y luego después exhala. Lentamente las rodillas. Inhala nuevamente. Exhala. Inhalamos y exhala. Muy bien. Manos a los lados entonces. Y dos. Tres. Una vez. Dos. Tres. Mantiene ambas palmas hacia abajo y soltamos. Tou Chi. Vibrando la energía vital. Manos hacia el frente y
nuevamente en la postura Zhang Chuan Gong. Relajamos el cuerpo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Manos al frente y desciende. Codos, manos, el centro, manos a los costados y cerramos la rutina. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Se la pudieron aprender? Espero que sí. Vayan practicándola varias veces y pueden hacer esta rutina de 8 ejercicios de respiración. Van a quedar mucho más confortables, van a poder regular su respiración y controlar los niveles de estrés, que en estos tiempos son muy necesarios controlarlos. Muy bien, vamos a seguir con los ejercicios base entonces del Tai Chi Chuan. Para eso separamos ambos pies al doble ancho hombro, ambos pies quedan apuntando hacia adelante. Una mano adelante, recuerden la posición de la mano. Y comenzamos aquí. Y. R. San. Si. O. Leo. Si. Pa. Chio. Si. Muy bien. Siguiente movimiento. Entonces, círculo positivo. Posición Pan Mapu. Comenzamos. Y. 5 veces. R. San. Si. Última vez. Wo. Cambio. Hacia el otro lado. Palma Wo izquierdo. Comenzamos. Y. R. San. Si. Wo. Muy bien, muy bien. Suelta un poquito. Vamos a hacer el siguiente círculo, círculo negativo. Comenzamos hacia un lado. Y ve, preparados. Y. R. San. Si. O. Muy bien, hacia el otro lado entonces. Posición. Pasamos y. R. San. Si. O. Muy bien. Suelte entonces. Vamos a hacer el siguiente círculo hacia adelante y atrás. Separamos ambos pies al ancho de los hombros. Y comenzamos. Y. R. Recuerde la altura del hombro, mejilla al frente. Cadera, hombro, mejilla, frente. ¿Ya? 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, manos al frente y desciende. Si desea ver en detalle este movimiento, que lo vamos a utilizar muchísimo en esta clase porque es parte del movimiento que vamos a ver hoy, puede consultar con la clase anterior. Ahí está el movimiento en detalle. Muy bien, vamos entonces con el círculo doble positivo. Entonces, posición, una mano arriba y la otra abajo entonces, y comenzamos el círculo. Y R. San. Si. Wo.
bien, cambio, hacia el otro lado. Y ve, y... R. San. Si. O. Muy bien, sentamos entonces. Suelte. Muy bien, ¿qué tal? Esos son los movimientos bases del Tai Chi Chuan. Hay otros más, pero los vamos a ir viendo más adelante. Por ahora no son necesarios. Vamos a ir viendo entonces la rutina. Partamos entonces. Recuerden un poquito más hacia la izquierda. Yo lo voy a hacer primero de frente y luego desde de espalda. Muy bien. Y así entonces. Posición. Estamos pies. Y. R sobre el talón. San. Separamos un ancho de hombros. Si. Sube un poquito la posición. Y rota hacia la izquierda. Salen ambas manos hacia el frente. Mano izquierda adelante, mano derecha atrás. ¿Ya? Sale el pie entonces. Y comienza el primer círculo positivo. Y. R. San. Cambio. Hacia el otro lado. Y. R. San. Cambio. Círculo negativo entonces. Y. Recuerda el paso. R. San. Muy bien, hacia el otro lado. Y. R. San. Muy bien. Entonces. Gira, sube la mano derecha, desciende la izquierda, sale el pie izquierdo hacia la diagonal y R, Sen y hacemos el paso, mano en forma de cruz, Shizhou. Ok, terminamos y de esa forma terminamos entonces la parte anterior que habíamos visto. Lo vamos a ver de espalda una vez, ¿me siguen? Ok, juntamos los pies. Sí, sí, comenzamos. Juntamos. Y. R. Yo, Tan Yin Shao. Y. R. Sen. Cambio. Su, Tan Yin Shao. Y. R. Sen. Yu Fan Yu Shou Yi. R. Sen. Zuo Fan Yu Shou Yi. R. Sen. Muy bien. Shen Yin Shou Yi. R. San. Shi Si Shou. Y. Muy bien. Y terminamos entonces la parte entonces hasta manos en forma de cruz o manos en cruz. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte entonces que se llama Tao Jun Hong, que se llama rotar hacia atrás con el antebrazo. ¿Ya? Este movimiento vamos a irlo practicando por partes, ya que nosotros tenemos que ir retrocediendo y el paso tiene su complejidad. Así que para eso, por ejemplo, vamos a partir desde esta posición. Claro que estamos con los pies separados, vamos a hacer solamente los pies. Muy bien, entonces desde aquí tenemos un ancho y medio o doble ancho del hombro. Desde aquí entonces lo que vamos a hacer, claro, es juntar los pies, ¿ya? Desde aquí vamos a juntar los pies y luego después da un paso hacia atrás, ¿ve? mantén el centro de forma vertical, pone el metatarso en el suelo, metatarso, no atrás, ¿ya? No cruzado acá, aquí justamente detrás en la línea, ¿ve? Sigo la línea
Sigo la línea, ¿ves? Y me mantengo vertical, no hago esto tampoco, ¿ya? Entonces desde aquí, uno, ¿ves? Mantengo la línea, dos, talón, planta, peso, y roto el pie de adelante, me quedo de esta forma. Muy bien, entonces vamos a seguir. Desde aquí, separamos los pies, doble ancho de hombro. Luego después, uno, dos, y luego después vamos a cortar a un ancho de hombro, de doble a uno, entonces tres, de esta forma, otra vez, entonces aquí, y, ar, sen, y después juntamos nuevamente los pies, desde aquí, entonces, y, ar, metatarso, sen, si, otra vez. Entonces vamos en y, ar, sen, y, ar, sen, si, y, muy bien, ya. Y ahora que practique eso un par de veces y luego después que lo asimile bien, sigue con las manos. Ahora vamos en las manos. Entonces, las manos es el mismo movimiento que el círculo hacia adelante y atrás. Entonces sería esto. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ves? Haciendo esto. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el siguiente movimiento, desde aquí, que juntos vamos a separar, separar ambas manos y luego después traer el pie y esta mano va hacia afuera, desde aquí, uno, dos, partimos de aquí, uno, dos, otra vez. Mano izquierda adelante, mano derecha atrás. Puede ser cualquiera de las dos, porque tenemos que hacerlo con las dos manos. ¿Ya? Uno, dos. ¿Ya? La otra mano entonces, de aquí. Uno. ¿Ya? Otra vez. Uno, dos. ¿Ya? Otra vez. Uno, dos. Que juntos separamos doble ancho de hombro y después un ancho de hombro. Esta mano lo que está haciendo es este círculo, este círculo que va después hacia la mejilla. Entonces el trayecto de esto es desde aquí, desde el centro del cuerpo, hace un arco descendente hasta la cadera y luego después sube hasta el hombro en un arco ascendente y luego después hacia la mejilla. Ambas manos es lo mismo. Y luego después de la mejilla tienes que ir hacia el frente, descendiendo y rotando al mismo tiempo. Y ahí, ¿ves? Entonces, vamos a ir repitiendo el ejercicio en conjunto. Repásalo un par de veces y seguimos con manos y pies. Entonces, desde aquí, claro, ambas manos están, hacemos el cruce, uno, separa, dos, 3, 4, ¿ya? Otra vez, vamos a hacer aquí cruce, 1, 2, 3, 4, 5, 1, hasta ahí. Ahora no, vamos a hacer posición, hacemos manos en cruz y comenzamos con el movimiento Tao Jun Hong, enrolla hacia atrás, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿ya? Otra vez, entonces desde aquí, 1, mano forma de cruz, luego después, 1,
Trae mano derecha y pie izquierdo. Mano derecha, pie izquierdo. Uno. Dos. Tres. Esta mano hacia este círculo, Que no sea una mano plana. Circular. Tres. Uno. Dos. Tres. ¿Ya? Voy a hacer un poquito de frente. De frente. Para que vea por ambos lados. Entonces aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. ¿Eh? Vamos haciendo. Son tres veces que tenemos que hacer este movimiento. Entonces desde aquí, mire. Uno, separa. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. ¿Ya? Y cuando estamos en el segundo movimiento, vamos a juntar los pies y vamos a ir a la diagonal izquierda, hacia atrás. Entonces vamos a hacer ese movimiento. Ese movimiento y luego después la mano izquierda va a hacer un círculo negativo, se va a hacer un fan jar, círculo negativo, y la derecha un círculo positivo. Y ahí vamos a juntar las manos. Y ahí vamos a terminar el día de hoy, con las manos cruzadas. Entonces, la mano izquierda hace este círculo y la mano derecha hace este círculo. O sea, hace uno, dos. Vaya siguiendo, mi querido. Uno, dos. Uno, dos. Última vez. Uno y dos. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el tercer paso hacia atrás, que va en diagonal. Entonces, de aquí. Uno, diagonal. Dos. ¿Eh? Ahora voy a hacerlo del otro lado para que lo vean. ¿Ya? Entonces vamos a ver, estamos aquí y luego después a la diagonal. Uno, dos, y queda mirando a esa diagonal, porque a esa diagonal vamos a ir después. Entonces, comenzamos desde el principio, entonces, desde el manos en cruz, aquí. Uno, dos, vamos atrás. Uno, dos, uno, dos, y después vamos a la diagonal. Uno, y después junta, y termina aquí el movimiento. Muy bien. Vaya repitiendo varias veces el ejercicio. Si tiene alguna duda, no se olvide ponerla en los comentarios. Y estamos viendo el resultado en la próxima clase. En la próxima clase vamos a seguir con esto y vamos a ver otros movimientos nuevos para finalizar la forma y la rutina de 8 movimientos. Entonces, separamos ambos pies, soltamos, inhalamos y R, Sun, los brazos. Brazo, rodillas, muy bien, entonces inhalamos y exhala, muy bien, inhala y exhala, inhala y exhala, vuelve, inhala, exhala, dos, inhala y exhala, inhala y última vez, exhala, inhala y
Ahora lentamente desciende por el centro. Son los talones y... Sen. Ok, muy bien. Juntamos los pies. Salón, Pao Chan Li. Sisi, Daya. Zaijian. Zaijian, muchas gracias. Tenga buen día y practique mucho. Nos vemos en la próxima clase.